Ok, ya. Ok, aunque sea así, pues. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de una niña. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos aquí presentes nos alegramos por este momento porque se van a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. ¿Qué nombre quieren darle ustedes a su hija? Michelle. Michelle. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para Michelle? Su bautizo. Ustedes padres que piden el bautizo para su hija deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlas en la fe para que guardando los mandamientos divinos ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? Sí. ¿Y ustedes padrinos están dispuestos a ayudar a los padres de esta niña a cumplir con esa obligación? Sí. Michelle, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En nombre de ella yo te marco con la señal de la cruz. Y ustedes padres y padrinos hagan también sobre ella la señal de la cruz. Michelle. Sí. Michelle. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Se pueden sentar un momentito. Hoy, como dice el principio del rito, nos alegramos toda la comunidad cristiana porque se nos va a acrecentar los creyentes en Cristo por vía del sacramento del bautizo. ¿Y qué hace el sacramento del bautismo? Ustedes pidieron bautizo para su niña. ¿Qué hace este sacramento? Este sacramento le da la bienvenida a ella al pueblo de Dios, porque desde su creación es hija de Dios. Hoy se convierte en miembro del pueblo de Dios y por medio del bautizo goza de la promesa de Cristo, de la salvación.
de que Cristo murió y resucitó para que nosotros también resucitemos. Y esa es la promesa que ella tiene desde ahora, que Cristo va a estar con ella hasta el final del mundo. Y ustedes le están dando a ella lo que el dinero no puede comprar, ¿verdad? Le están entregando lo más apreciado que tienen ustedes en su vida, que es ¿qué? Su fe. Su fe es el regalo más grande que se le puede otorgar y darle a un niño. Pueden comprarle, prepárate papá, prepárense mamá, porque va a querer muñecas, va a querer el iPhone, va a querer una tableta, en pocos años va a querer un carro. Todo eso es bueno y es bonito, pero hoy le están dando lo más importante que le podrán dar en toda su vida: el formar parte de la comunidad cristiana, del pueblo que camina hacia la nueva y eterna Jerusalén. Darle lo más apreciado, la fe. Y por eso es que nos alegramos, porque ella hoy goza de la misma promesa que nosotros gozamos. Acuérdense, dice el Señor, acuérdense que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios, Jesús, el amigo que nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús, el amigo que nunca nos falla. Jesús, el amigo que aunque nosotros caigamos algunas veces, Él nos mira con qué, con amor y misericordia, porque quiere siempre que nosotros vengamos a Él, y Él siempre estará ahí esperándonos. Entonces podemos continuar. Invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de esta niña que va a recibir la gracia del bautismo, en favor de sus padres y padrinos y de todos los bautizados. A cada petición responderemos, te rogamos, óyenos. Para que por el bautismo, que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de la muerte y resurrección de Cristo, le des nueva vida a esta niña y la incorpores a tu santa iglesia, roguemos al Señor. Para que por el bautismo y la confirmación la haga discípula fiel y testigo de tu evangelio, roguemos al Señor. Para que después de una vida santa la lleves a gozar de tu presencia, roguemos al Señor. Ahora vamos a una unción, que es la unción prebautismal y la oración del exorcismo. La unción es en el pecho, si pueden aflojarle un poquito el vestido. Que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal. Y una vez arrancado de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en esta niña, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y así sea templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Put it on the table. Michelle, para que te fortalezca la fuerza y el poder de Cristo Salvador, te ungimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora nos volteamos para bendecir la fuente bautismal. Te pedimos, Padre, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre esta agua, la agua de esta fuente, para que todos los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo, resuciten también con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida de esta niña que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlas de tal modo en la fe de que esta vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse, que los trae aquí. Si están ustedes dispuestos a aceptar la obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen la fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual esta niña va a ser bautizada. Entonces le pregunto a ustedes, padres y padrinos, ¿renuncian a ustedes a Satanás? ¿Renuncian a sus obras? ¿Renuncian a sus seducciones?
¿Creen en Dios Padre, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quieren que Michelle sea bautizada en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Pónmela boca arriba. Mirando para arriba, mira para arriba, bebé. Mira, 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 es rápido, rápido, rápido. Agarra la cabecita, mami. Y los padrinos de alguna parte del cuerpo. Michelle, ahí está fría el agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, ya. Amén. Un aplauso para ella. ¡Yay! ¡Yay, baby! ¡Yay! Para que la seque. Ow. You remember your baptism? Tiene frío. Está frío. Está frío el agua. I'm sorry. Do you forgive me? Ah, no. Dijo que no. Ahora le vamos a hacer la unción post-bautismal. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te ha librado del pecado y te ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Te unja con el crisma de la salvación y te compore a su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Esto es aceite y va en la cabeza. Agarra la cabeza para que no le caigan los ojos. Sí. Para que sea siempre miembro de Cristo. Por eso mismo. Sacerdote, profeta y rey. Ya, bebé, ya, 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 ya. Padrino. Prenda la de allá, de aquí es sirio. Allá, mira, la vela que está allá. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que esta niña que ha sido iluminada por Cristo camine siempre como hija de la luz y, perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. Michelle, ya has sido transformada en una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ti símbolo de tu nueva dignidad de cristiana. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus padres y familiares y tus padrinos, consérvala sin mancha hasta el final de los tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para la alabanza y la gloria de Dios Padre. Amén. Ahora todos juntos oremos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor Dios Todopoderoso, por su Hijo nacido de la Virgen María, bendiga a esta madre y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna que brilla para su hija. En constante acción de gracias en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora bendición para el Padre. El Señor Dios Todopoderoso, autor de la vida temporal y de la eterna, bendiga al Padre de esta niña para que juntamente con su esposa, con sus palabras y su ejemplo, den testimonio de la fe ante su hija, en Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Y ahora la bendición para todos nosotros. El Señor Todopoderoso, que nos has hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, les bendiga también a ustedes aquí reunidos, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo y conceda la abundancia de su paz a todos los aquí presentes. En Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Esta celebración ha terminado, podemos ir en paz. Un aplauso para Michelle. ¡Hey! ¿Despertó? Ok, bueno, ahora podemos las fotos. Sí. Thank you.
Me verás en las noticias por matarme por tu amor. Perdón, dame un chance, te suplico en este centavito. Pongo mi fe y corazón. Muy buenas noches, damas y caballeros. Queremos pedirles de favor que se forme la gente que quiera pasar a tomar un platito de comida. Aquí atrásito estarán repartiendo los deliciosos platillos que prepararon para toda la gente que nos acompaña en esta bonita ocasión. Queremos decirle que por aquí atrás de donde está la mesa del pastel estarán repartiendo la comida. La gente que guste pasar a adquirir un platito de comida. Con por primera vez. Por favor dime que sí. Solo una noche más. Una noche más. Solo una noche más. Por favor dime que sí. Ya te dije que me he enamorado. Adivinen en quién ha llegado. Fui tu primer amor. Tu primer amor nunca se olvida. Solo una noche más. Una noche más. Solo una noche más. Por favor dime que sí. Solo una noche más. Una noche más. Solo una noche más. Por favor dime que sí. Para que endulce tu piel.
doctor, tu dentista también, tu entrenador de gimnasio, me voy a volver. Voy a entrenar con amor para que me golpees con besos y pasión. Sangrando con su dolor y curarnos las heridas con... Échale bonito, damas y caballeros, sobre al ritmo de bachata, dice así sabrosito. He vuelto donde a ti para brindarte todo lo que no te di. Yo a ti te daba tanto, pero te perdí. Yo sé que no soy perfecto, pero te fallé. Para la familia Ramos, no hoy los saludamos. Pero el pasar de muchas felicidades. Para Michelle, discúlpame. Hoy en su bautizo. Quiero reparar el mal que te. Así sabrosito, buenas noches. Me amaste tanto y no te valoré. Y hoy vengo arrepentido, amor, perdóname. Como ven, no soy un ángel como
buena intuición. Me lancé a quemar ropa y ella me venció. Perdí, jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor. Y perdí, sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión. Duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón. Pero mi amor.
saludamos. Hoy los saludamos. Pues cómo no, si me sobra razón. Porque la joven que amaba en un tiempo ahora es dueña de otro corazón. Como a las 11 se embarca Lupita, se va a embarcar en un buque de le cantaba el malo grito, urrucú,
Solo escucha la letra.
música cumbia. Parte de la música de los recuerdos. Sobre el género de toda. Todo lo familiar, todo lo familiar.
familia. Ramos, Ramos, Ramos. Ponte manteles largos. Junto a la familia Ramos. Bueno, pues si vas a ir a la más y nada menos, un poquito de la música, se va a ¡Gracias!
momento se goza. Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Han buscado la sombra del árbol para que no les dé duro el sol. Esta noche para Miguel, para mi jardín, en Maribel, toda la familia Ramos. ¿Cómo dice, cómo dice? Venga para la madrina de corazón. Esta noche para Jenny, la Jenny, la Jenny, la Jenny. Esta noche la madrina de decoración. Venga para la marina. Esta noche la madrina de misa. Esta noche para Isaac, señora esposa. Oye, mujer, enamorado de ti, y puedo ir a la gente indiferente y